Después de que Goku y las tortugas emergieron de la alcantarilla, se encontraba Donnie observando a través de un telescopio. Goku, ¿ves algo? Diría nuestro Saiyajin a uno de sus compañeros. Donatello, nope, nada aún, diría Donnie al Saiyajin. Rafael, perdemos el tiempo aquí. Los Kranks no aparecerán aquí. Frunciendo el ceño, mirando alrededor con impaciencia. Goku, Rafa, debes tener paciencia. A veces estos enemigos pueden ser escurridizos. Leonardo, sí, Rafa, no podemos darnos por vencidos tan fácilmente. Debemos estar alerta. En eso, Rafael cruza los brazos, claramente frustrado, mientras Goku y Leonardo intentan calmarlo. Donatello, créanme, los Kranks entrarán aquí en este laboratorio. Tengo un presentimiento. Rafael, ja, lo más probable es que nos moriremos de frío en este techo. Pero en eso, Rafa no pudo seguir hablando debido a que fue interrumpido por una persona. ¿Qué rayos está pasando aquí? Diría una persona con pelo corto, pantalones azules, sandalias y un físico algo gastado. Goku y las tortugas quedarían algo extrañados, viendo mientras parpadeaban confusos al ver a aquel hombre. ¿Es una fiesta de disfraces? Diría el hombre confundido al ver a las tortugas, pero excepto a Goku. Pero en eso, algo que lo molestó a aquel hombre era que movieron unas de sus antenas satelitales. ¿Oigan quién movió mi antena? ¡Malditos gelatinosos verdes! Diría el hombre molesto al ver cómo se quedó sin señal. Rafael, al escuchar lo que les dijo el hombre, iría a atacarlo, pero fue interrumpido por Goku. Goku, ya, Rafa, tranquilízate, no vale la pena. Sigamos con nuestra misión. Hay cosas más importantes ahora. Diría el Pelos de Palmera, la cual era uno de los líderes junto con Leonardo. En eso Rafael asintió y se dio la vuelta algo molesto, y así siguió a sus hermanos. Pero el hombre empezó a molestarlos de una manera burlesca. Eso es, peluches deshuesados, vayan a llorar con su madre, ja ja ja, diría el sujeto mientras reía burlándose hacia las tortugas y a Goku. En eso Rafael se volvería a dar la vuelta bastante molesto, sacando unas de sus seis hacia el sujeto. Rafael, oye, cuida tu boca, exclamaría Rafa con bastante furia hacia el hombre. Pero mientras seguían con la discusión, no se darían cuenta que una camioneta blanca llegaría al lugar. Eran uno de los hombres extraños, que habían secuestrado a la chica y a su padre. En eso los hombres se darían cuenta por los gritos de Rafael, y empezarían a disparar arriba en aquel techo Goku. ¡Estupendo! Ahora hemos comenzado a ser atacados, exclamaría el Saiyajin, al ver que por Rafael, como siempre con su furia, habían sido escuchados por Del Krang. Leonardo. Bien, no nos queda de otra, diría Leonardo, mientras sacaba sus katanas, mientras que Goku sacaba el báculo mágico que le había regalado el maestro Splinter. En eso los hombres estarían preparados para seguir disparando, ya que habían llegado al techo. Leonardo. Bien, chicos, prepárense, exclamaría Leo esto último, haciendo que Goku y las tortugas saltaran para así esquivar los disparos. Mientras que por el otro lado, el extraño sujeto había corrido y empezaría a grabar la pelea con su celular. En eso, Rafa iría corriendo hacia uno de los robots de traje negros humanoides, así golpeándolo en el estómago y dándole un golpe con su pierna en la cara varias veces. Mientras que Leonardo y Goku también irían también por uno de los Kranks, al igual que Mikey, golpearía a uno de ellos, en el estómago con sus nunchakus. Mientras que Donatello iría corriendo, esquivando los disparos y golpeando a uno de los Kranks en la cara con su bastón. Pero en eso los Kranks se irían rápidamente del lugar. Pero en eso, él, aquel sujeto, había grabado toda la pelea, para así llamar la atención de Goku y de las tortugas. Pero en eso se irían rápidamente del lugar, ya que policías y bomberos estaban a punto de llegar. En la alcantarilla. Splinter estaba decepcionado de sus hijos, debido al comportamiento de Rafa, y al saber que habían alertado al Krang, y también por la persona que había grabado el video, ya que ellos tenían que no ser vistas por las personas. Rafael. Ese tipo es el sujeto más nefasto y vago que he visto, exclamaba Rafael, algo molesto y furioso a la vez, debido a lo que sucedió en la misión. Splinter. No les quedo de otra que arriesgar la misión. Goku, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, de repente sintió un dolor agudo en la cabeza. Cerró los ojos, tratando de enfocarse,
pero fue rápidamente absorbido nuevamente por una visión. Visión de Goku. Goku, ¿otra vez este lugar? ¿Qué clase de significado tiene que ver con esto? Preguntaría el Saiyajin de pelos de palmera, algo confundido del por qué nuevamente le estaba volviendo a suceder esa aquella visión. ¡Kakaroto! Diría una voz que anteriormente ya había escuchado el Saiyajin, este se daría la vuelta viendo así nuevamente la figura de lo que parecía ser su madre. Jine. Hijo mío, el peligro es más grande de lo que imaginas. Los Kranks son solo el comienzo. Debes estar preparado, y no puedes hacerlo solo. Confía en tus amigos, diría la ya conocida Jine, advirtiéndole a Goku sobre lo que se aproximaba. Goku, ¿qué quieres decir? ¿En serio eres mi madre? ¿Y qué está pasando? Jine, algo oscuro y poderoso está despertando. Debes estar listo para enfrentarlo. Diría Jine esto último, ya que la visión se desvaneció de repente y Goku se encontró nuevamente en la alcantarilla, rodeado de sus amigos. Leonardo. ¿Goku? ¿Estás bien? Diría Leo algo preocupado por su amigo y compañero. Goku. Sí, solo una visión. Diría el Saiyajin con una mirada seria y a la vez preocupado. Splinter. Goku, tus visiones son señales importantes. Debemos tomar esto en serio. Rafael, controla tu temperamento. No podemos permitirnos más errores, diría el maestro de Goku y de las tortugas hacia Rafael, ya que como de costumbre su temperamento era algo difícil de controlar. Goku, bien hay que recuperar ese video. No podemos dejar que se haga público, diría el Saiyajin de pelos de palmera, para así ir nuevamente afuera. Mientras tanto, en otro lugar. Podemos ver aquel hombre que se encontraba hablando con alguien por su celular, sobre el video que había grabado. Hombre, así es. Te juro que son unas ranas que saben Kung Fu. No me digas que creas que eso no vale mucho, diría el hombre, pero en eso, no pudo seguir hablando, ya que apareció Goku junto con las tortugas. Goku, mira, no venimos a hacerte daño, solamente te pedimos que borres el video. Diría Goku de una forma amable, pero manteniendo su seriedad. Hombre, ¿y qué piensan en darme a cambio? Diría el hombre de una forma burlona. Rafael, ¿qué? ¿Darte a cambio? Diría Rafa molestándose un poco, ya que el maestro Splinter le dijo que controlara su ira. Hombre, bueno, creo que los tengo en mis manos, así que tendrían que darme algo a cambio que valga la pena. Diría el hombre de manera simple, pero manteniendo su sonrisa burlona, cosa que Rafael se molestaría, pero Goku y Leo lo calmarían. Goku. Suficiente, yo me encargo. Diría el Saiyajin de pelos de palmera, para así encargarse. Goku. Dime, ¿qué es lo que estás buscando? Preguntaría Goku con una sonrisa nerviosa, pero manteniendo su compostura. Hombre. Un millón no estaría mal. Diría el hombre de manera simple. Goku. ¿Un millón de qué? Pensaría y preguntaría el Saiyajin. Hombre. Un millón de dólares. Diría el hombre con una sonrisa de burla. Leonardo. ¿Eh? Pero si no tenemos un millón de dólares. Diría Leo. Cosa que lo sorprendió Michelangelo. Pero tenemos dinero canadiense, que cayeron de la alcantarilla. Diría Mikey de una manera bastante estúpida. Hombre. Puedo sacar bastante dinero con esto, y si ustedes no quieren pagar, lo voy a guardar por si alguien quiera. Diría el hombre burlándose, cosa que Rafael se molestó. Rafael. ¡Se acabó! Exclamaría Rafa empezando a agarrar la ropa del hombre para así amenazarlo. Pero cerca de ellos estaban aquellos Kranks humanoides de traje negro en una camioneta, los cuales se dieron cuenta que se encontraba Goku y las tortugas, por los gritos de Rafael. Goku. ¡Chicos, son los Kranks! Exclamaría el Saiyajin sorprendido. Los Kranks iban rápidamente tratando de escapar, cosa que casi pudieron haber atropellado a Rafa junto con el hombre. Pero Leo rápidamente los empujó para así evitar un accidente. Leonardo, no dejemos que este se escape. Diría Leo de una manera seria, cosa que Rafa asentiría y tomaría uno de los basureros tirándolo hacia un Krang, que estaba intentando escapar en una camioneta de color blanca, así terminando que chocara. Rafael, vaya, eso fue fácil. Diría Rafa de una manera simple,
pero en aquella camioneta salieron tres de los Kranks de traje negro, apuntando con sus armas, disparando a Goku y a las tortugas, así empezando la batalla. Mientras que Rafa sacaría unas de sus Sais para atacar a los Kranks, mientras que aquel hombre estaba tratando de tomar su celular para así hacer otra grabación. Mientras que Goku golpeaba a uno de los Kranks con el bastón mágico, haciendo que uno de los Kranks empujara al hombre tirándolo en la camioneta. Rafael, ¡no! ¡No lo harás!, exclamaría Rafael, que se había dado cuenta que el hombre iba a hacer otra grabación. Goku y Leonardo. Rafa, ¿qué intentas hacer?, exclamarían ambos líderes que estaban peleando con uno de los Kranks, viendo cómo su compañero iba corriendo hacia el hombre que había grabado el video. Rafael. Tú y yo no hemos terminado con este asunto, exclamaría Rafa de una manera molesta, cosa que el hombre intentaría esconder su teléfono. Pero en eso, unos tres Kranks se acercarían a la camioneta, así llevándose a Rafa y al hombre. Goku. Hay que ir tras ellos, se están llevando a Rafa, exclamaría seriamente el Saiyajin de pelos de palmera. Mientras tanto, en la camioneta, podemos ver a Rafael que se encontraba en la camioneta peleando con los Kranks. Rafael, vámonos de aquí, diría Rafa hacia el sujeto que había grabado aquel video en el techo. Hombre, olvídalo, si ustedes no compran mi video, tal vez ellos lo hagan, diría el hombre apuntando a uno de los Kranks. Don Tayo. ¡Rafael, baja de ahí!, exclamaría Donnie, en la cual se encontraban persiguiendo la camioneta al igual que las demás tortugas y a Goku. Rafael. Escúchame, patán. Las ranas no son largatijas y no somos ranas, diría Rafa de una manera molesta, pero no pudo seguir debido a que fue interrumpido por un Krang que lo había agarrado por sorpresa, tirándolo afuera de la camioneta. ¡Hombre! ¡Ja! ¡Hasta nunca ranitas!, diría el hombre burlonamente. Pero en eso, uno de los Kranks se había acercado al hombre. Mientras tanto, con Goku y las tortugas, podemos ver a nuestro Saiyajin, que se encontraba en el suelo al igual que las tortugas. Leonardo. ¡Qué bien lo hiciste!, diría Leo de una manera molesta, ya que su compañero tenía un temperamento difícil. Rafael. ¿Y ahora qué hice?, exclamaría Rafa de una manera molesta. Goku, ¿qué hiciste? Nos dejaste solos en medio de una pelea, para ir a gritarle a alguien, diría Goku, de una manera molesta, hacia su compañero Rafa. Leonardo, pudimos detenerlos, pero gracias a tu temperamento, el video está a manos de los Kranks, diría Leo bastante molesto también, pero en eso Donnie se daría cuenta que había un camino con rastros de aceite de la camioneta. Donatello, miren, el camión gotea, diría Donnie hacia sus hermanos, lo que significaría que era una pista. Leonardo. ¡Perfecto! Seguiremos sus rastros hacia el escondite, diría Leo, cambiando su expresión a una más llamativa, Rafael. ¡Y acabaremos con los robots!, diría Rafa con emoción, cosa que Goku voltearía su mirada hacia Rafa. Goku. Lo siento, pero nosotros nos encargaremos con los robots. Temo decirte que tendrás que irte a casa, diría el Saiyajin de pelos de palmera, con molestia hacia su compañero. Rafael. ¿Qué mierda dices, Goku? Vamos, chicos, ¿dejarán que Goku y Leo decidan por todo?, diría Rafa hacia Donnie y Mikey, cosa que Goku y Leo tienen razón. Donatello. Creo que Goku y Leo tienen razón, diría Donnie de una manera seria. Leonardo. Debes controlar tu temperamento. Hasta entonces no confiamos en ti, diría Leo decepcionado por Rafael, así terminando marchándose del lugar. En la alcantarilla, podemos ver a Rafa, que se encontraba hablando con su mascota Spike. Rafael. ¿Qué se han creído esos dos? Y que si soy explosivo, sigo siendo el que mejor pelea. Y es hasta una ventaja, mi ira me hace mejor peleador, diría Rafael, que se encontraba hablando con su mascota Tortuga. Pero en eso llegaría el maestro Splinter. Splinter. Yo también te entiendo, diría el maestro Splinter de manera simple. Rafael. Oye, en serio, ya deberías de hacer algo, diría Rafa de manera molesta hacia su maestro. Splinter. Rafael, te voy a contarte una historia, diría el maestro Splinter, para que uno de sus hijos reflexionara un poco. Rafael. Sensei, no estoy de humor para escuchar historias, diría Rafa, que se encontraba algo triste,
por lo sucedido. Splinter. Cuando yo era joven me enamoré de una mujer. Su nombre era Tang Shen, y yo no era el único que la amaba. Había otro hombre que competía por su atención, Oroku Saki. Un día me insultó frente a ella. Me dijo cosas horribles. Sentí que debí defenderme de esos insultos. Perdí mi temple y con el tiempo, la rivalidad se convirtió en odio. Hasta que Destructor quiso destruirme. Y perdí a mi amada Tang Shen. Así Splinter terminaría de contarle la historia a Rafael. Rafael, pero no fue tu culpa. Destructor te insultó. No tenías opción. Diría Rafa con una expresión de tristeza. Splinter, ¿no la tenía? Pude optar por ignorarlo. O pude optar que sus palabras se desbararan como un río, sobre una roca, pero deje que me hiciera enfadar. Fui yo quien convirtió sus palabras en armas. Diría el maestro Splinter con sabiduría, mientras se acercaba hacia Rafael. Splinter, fue la opción que había elegido, pero ahora te pregunto, ¿qué opción escogerías tú? Así terminando la conversación de reflexión entre Splinter y Rafael, volviendo con Goku y las demás tortugas. Podemos ver a nuestro Saiyajin de pelos de palmera, junto con las tortugas que estaban siguiendo el rastro de aceite que había dejado la camioneta. Goku, bien, al parecer hemos llegado, este debe ser el lugar, diría el Saiyajin hacia las tortugas, ya que habían llegado al lugar en donde había ido la camioneta. Michelangelo, ¿en serio haremos esto sin Rafael? Preguntaría Mikey, ya que estaba con algo de dudas, si es que volvía a fallar la misión. Leonardo, nos arreglaremos, diría uno de los líderes, en la cual era Leo. Michelangelo, no sé, siento como nos faltara algo, diría Mikey aún con dudas. Goku, Mikey, no te preocupes, Rafa estará bien después de todo, debe calmar su ira, diría el Saiyajin hacia Mikey, que esté tranquilo, ya que Rafael estará bien. Michelangelo, sí, él estará bien, diría Mikey, ya que confiaba en Goku y Leo. Goku, bien, en marcha, no hay tiempo que perder, diría el Saiyajin de pelos de palmera, cosa que las tortugas asintieron con la cabeza. Goku, Nube Quinton, ven aquí, exclamaría el Saiyajin llamando a su nube voladora, para así Goku y las tortugas ir hacia los Kranks y al sujeto que había grabado el video. En el lugar, podemos ver a Goku y las tortugas, los cuales ya habían llegado al lugar y estarían caminando de manera sigilosa, para así tratar de no alertar al Krang. Mientras tanto, en el lugar, podemos ver un enorme tubo, que estaba bastante lleno con una enorme cantidad de mutágeno. Y también se puede ver al hombre que había grabado el video, que se encontraba amarrado en una silla siendo vigilado por el Krang. Krang 1. La imagen que tiene el teléfono ha sido del agrado del Krang. Krang 2. Es cierto, Krang está viendo en este teléfono como en la Tierra se conoce como atractivo. Hombre, bueno, con ustedes no es fácil negociar. Tengo una idea, se los bajaré como a 5000 y les daré mi teléfono, diría el hombre de manera simple, sin saber que no tenía ninguna idea de lo que se trataba todo esto, cosa que los Kranks solamente lo ignoraron para concentrarse en dicho video. Krang 3. Es nuestra pelea, con las criaturas llamadas tortugas y el Saiyajin. Krang 2. La utilidad de esto será probada, mientras más lo probamos Krang 1. Y también esto, es una buena imagen de Krang 3. Deberíamos demostrar la imagen, a Krang. Dirían los Kranks, que estaban concentrados analizando el video, sin saber que el hombre estaba siendo llevado por una especie de cadena. Hombre, ¿qué sucede?, preguntaría el hombre al saber quién se lo estaba llevando. Pero se darían cuenta que se trataba de nada más y nada menos que de Goku y las tortugas. Goku, tranquilo, te vamos a sacar de aquí, diría el Saiyajin de pelos de palmera, de una manera silenciosa. Hombre, ¿qué hay de mi teléfono?, exclamaría el hombre de una manera molesta, pero Goku le haría un gesto de silencio para que el Krang no escuchara. Hombre, no me voy a ir sin mi teléfono, exclamaría el hombre bastante fuerte, cosa que los Kranks se dieron la vuelta. Krang 1. Detengan al que tengan que detener, diría uno de los Kranks. Así empezarían a apuntar con sus armas, viendo así que se trataba de Goku y las tortugas. Así empezando la batalla,
Goku y Leo irían a una enorme velocidad hacia de los Kranks, golpeándolo mientras que Donnie haría lo mismo, mientras que el hombre, aún amarrado en la silla, intentaría tomar su teléfono. Pero con la batalla se le haría imposible, cosa que igual pudo rescatarlo. ¡Hombre! ¡Lo tengo!, exclamaría el hombre con felicidad. Pero en eso, uno de los disparos del Krang le llegó a uno de los tubos con mutágeno que contenía adentro, cosa que el hombre no se alcanzó a salvar, y empezaría a gritar. ¡Krang 3! Krang, ve al lugar que está esa cosa que hace ese ruido, y dinos qué cosa hace ese ruido en ese lugar, diría uno de los Krangs, el cual estaba algo extrañado por del ruido. Así el otro Krang iría al lugar, pero fue destruido rápidamente, siendo lanzado fuera del lugar. Michelangelo: no me agrada ese ruido, diría Mikey, el cual se encontraba algo asustado, viendo así que el hombre se había convertido en un mutante. Mutante: ¿qué es lo que me han hecho? ¡Estoy horrible!, exclamaría el hombre que se había convertido en un mutante. Leonardo: no se preocupen, los cinco podemos con esto, diría Leo, poniéndose serio mirando a Goku, que este solo asentiría. Donatello: tal vez no sea una buena idea para mencionarlo, pero manaste a uno de los cinco a casa, diría Donatello, ya que se había acordado de Rafa. Michelangelo: y viendo esto, quisiera haber sido yo, diría Mikey de una manera bastante estúpida. Mutante: esto es culpa suya. ¡Voy a arrancarles la cabeza!, exclamaría el hombre convertido en mutante, aún bastante molesto. Goku: muy bien, chicos, prepárense, diría el Saiyajin, para así Goku y Leo empezar a atacar. Así Donnie iría a una gran velocidad con su bastón contra el mutante, mientras que Mikey haría lo mismo con sus nunchakus. Michelangelo: ¿es todo lo que tienes?, diría Mikey con bastante confianza, cosa que el mutante lanzaría unas granadas que haría quemar el suelo, cosa que este estaría lanzando más granadas con su boca, cosa que para Goku y las tortugas le estaba siendo difícil, haciendo que otras granadas cayeran al suelo, así quemándose, que haría que Goku y las tortugas se terminaran cayendo. Michelangelo: mierda, esto es imposible, no podemos con ese mutante de araña, diría Mikey, el cual estaba algo nervioso. Pero en eso el mutante bajaría, cosa que Goku y las tortugas tratarían de escapar, pero era imposible, ya que cada vez que intentaban escapar, este los rodeaba. Leonardo: joder, este gusano es rápido, diría Leo bastante sorprendido. Mutante: se acabó el juego, ranas, exclamaría el mutante, cosa que se estaría acercando a Goku y a las tortugas, pero fue interrumpido por una voz conocida. Rafael: vaya, sí que era bastante feo ese sujeto, diría Rafael, que se encontraba arriba de uno de los tubos, cosa que Goku y las demás tortugas, al verlo, tuvieron una expresión de felicidad. Goku y las tortugas: ¡Rafael!, exclamarían con bastante alegría. En eso Rafael, de una forma épica, se lanzó abajo para así acabar con el que fue una vez, el hombre que grabó el video. Goku: jeje, creo que ya fue bastante castigo, únete a nosotros, diría el Saiyajin con una enorme sonrisa. Mutante: oigan, pero si es la rana Kung Fu con pinzas de ensaladas, diría el mutante de manera burlona, viendo nuevamente a Rafa. Rafael: y es el Bonkon Tonto, que estoy a punto de golpear, diría Rafael también de manera burlona hacia el mutante, así empezando la batalla, cosa que este había tirado más granadas de su boca, haciendo que volvieran a caer Goku y las tortugas. Donatello: chicos, creo que no hay que caer en ese agujero, diría Donnie algo nervioso, ya que habían caído hacia uno de los tubos de mutágeno. Mutante: baila para mi rana, diría el mutante lanzando más granadas de su boca, cosa que Rafael los esquivaría. Mutante: mírame convertir a tus amigos en ranas fritas, te los serviré con tus pinzas de ensaladas, diría el mutante de forma burlona, cosa que este saltaría por una cuerda, cosa que Rafa se molestó, e iría con una gran velocidad tras el mutante, así cortando la cuerda. Mutante: jaja, la ranita cree que puede detenerme, pobre ingenuo. ¿Qué dices, renacuajo? ¿Te asustas salir de tu estanque de lidio y que te arranquen tus verrugas?, diría el mutante burlonamente, cosa que Rafael solamente cerró sus ojos para así respirar de manera tranquila. Rafael:
como un río sobre una roca, diría Rafael de manera relajante, recordando la conversación con el maestro Splinter, así empezando a atacar rápidamente al mutante. Mutante, es un buen kung fu, rana, diría el mutante burlonamente, pero en eso llegarían Goku y las demás tortugas. Goku, ellos no son ranas, son ninjas, y soy el guerrero que acabará con esta amenaza, exclamaría el Saiyajin defendiendo a sus hermanos, para así Goku y las tortugas acabar con el mutante, dejándolo derrotado fuera de combate. Mutante, ¡no! ¡Mi teléfono! Exclamaría el mutante bastante molesto, ya que Rafa le terminó rompiendo el teléfono. Mutante, van a lamentar esta osadía, diría el mutante, en la cual estaría mirando hacia ambos lados para así escapar. Goku, buen trabajo, Rafael, solo quiero decir... Pero Goku no alcanzaría a terminar, debido a que fue interrumpido por Rafa. Rafael, no tienes, ¿por qué disculparte?, diría Rafael con una sonrisa hacia Goku. Leonardo, en serio, Rafa, lamentamos lo sucedido, diría Leo un poco apenado, debido a lo sucedido anteriormente. Rafael, no se preocupen, chicos, está todo bien, diría Rafael con una sonrisa. De este modo, Goku y las tortugas finalizarían su misión y regresarían a la alcantarilla. Bueno, amigos de YouTube, espero que les haya gustado el capítulo 3 de Goku en Tortugas Ninja. Si quieren los demás capítulos, díganmelo en los comentarios y no olviden dejar su like nivel Dios, ya que así nos motiva a seguir subiendo más contenido bueno. Adiós, amigos de YouTube.